¿Qué es lo sublime? Se define como lo que es extraordinariamente bello y produce una gran emoción. Bueno, eso dice Google. Y en la búsqueda por encontrar los momentos más sublimes de la televisión mexicana, encontramos instantes que hasta el día de hoy perduran en la memoria colectiva de México. Aclaramos que por sublime no vamos a enumerar momentos que impliquen sufrimiento ajeno. Quizás lo podríamos hacer en otra sección pero dedicada a accidentes o cosas por el estilo. Pero acá haremos énfasis en aquellos que marcaron un antes y un después en la historia televisiva del país. Cinco momentos sublimes de la televisión mexicana. ya, ver, a ver, cierra los ojos, mira qué bien. Y la verdad tiene cara de profesor. De veras, güey. Le faltan los anteojos, usa sus anteojos. Juan. Además, Uno de los momentos que marcaron época fue cuando el santo, el enmascarado de plata, se quitó la máscara en un programa de tele. Para ser precisos, en el programa Contrapunto, encabezado por Jacobo zabludowski Estaba acompañado de otros periodistas deportivos y luchadores como Manuel Mochocota y Blue Demon, o incluso el actor Wolf Rubinskis. La fecha fue el 25 de enero de 1984. En el panel se debatía sobre la importancia y el impacto de la lucha libre en México, y en un momento que nadie esperaba, El Santo se quitó la máscara. Este hombre. Ya. Ver, a ver. Cierra los ojos. Mira qué bien. Y la verdad, tiene cara de profesor. De veras, güey. Le faltan los anteojos. Usa sus anteojos, y querido Juan. Ya no, ya no, ya Además, de, todo en el barrio de, te conoce. El otro día, el otro día pregunté, eh, y el santo, ah, el santo está allá. Y el santo le preguntaba a otro, ah, es ahí. Todos sabían cuál era el, quién era el santo, dónde vive, quién es. Este suceso es considerado como uno de los momentos cumbre de la historia de la lucha libre mexicana. Pues el santo nunca perdió su máscara en el cuadrilátero. A pesar de que se había filtrado una imagen de él gracias a una disputa con José G. Cruz, de manera masiva nadie conocía la identidad del santo, y mucho menos se había filtrado en un programa de tele. La imagen fue noticia e incluso se retransmitió durante el noticiero 24 horas, y a pesar de que en el momento no se supo el porqué del santo quitándose la máscara, se interpretó como una despedida ante sus fanáticos, pues Rodolfo Guzmán Huerta, la persona detrás de la máscara, falleció unos días después. También te traigo muchas ganas. ¿A en el buen sentido, ¿no? A Lupita. A dárselas. Las canciones, Juan. Esto es como la señora. Aquí. Verónica, que aquí, digo yo, que aquí no hay censura. No, ya no hay, ya no hay. Otra emisión histórica fue bautizada como La Noche que México no durmió. Mala noche no y era uno de los programas preferidos de las audiencias y el tener a Verónica Castro como conductora le daba el punch necesario para la fórmula del éxito pero nadie imaginó que una visita como la de Juan Gabriel tendría una repercusión que iría más allá de las barreras de un simple programa era 31 de agosto de 1988 ambos ya eran estrellas internacionales y el juntarlos arrojó una química que hizo a las audiencias engancharse con el programa el show comenzó a las 11 y terminó más o menos a las 7 de la mañana. Juan Gabriel cantó tanto que en algún momento se le acabaron las canciones y tuvo que ir alguien a la disquera por pistas, porque el mariachi ya se había ido. Las llamadas y los mensajes no dejaban de llegar al programa, y Juan Gabriel dio al público su aparición más emblemática para la tele, con todo y que era una persona no muy entregada a los medios, y aunque muchos lo relacionan con una cortina de humo, la única certeza que se tiene es que será recordada como la noche en que Juan Gabriel y Verónica Castro desvelaron a todo México. ¿Le gusta cómo suena? No existe, y probablemente por el mundo en el que ya vivimos, no existirá ninguna otra serie o programa como El Chavo del Ocho. El impacto que ha tenido en todo el mundo lo cataloga como el programa más conocido y relevante que dio nuestro país a la tele. Y aunque no es un momento específico, el nacimiento del Chavo del Ocho es relevante por todo lo que fue. Cuando se transmitió el primer capítulo del Chavo, parecía ser un show más de comedia de los muchos que hubo en los 70s. Nunca nadie imaginó que un programa hecho en un escenario tan simple podría haber formado el imperio de Roberto Gómez Bolaños. La historia tenía analogías con su propia audiencia. Cosa que hizo que conectara con México y sin duda con toda América Latina. Cada personaje llenaba algo: el desempleado Don Ramón, la madre soltera, el dueño adinerado o la vejez solitaria. Son solo algunos de los muchos matices que se tocan en el programa. Por eso el chavo fue tan importante. Y como la vida no ha cambiado tanto, por eso el chavo sigue vigente. El fútbol ha arrojado momentos sublimes de sobra, pero en este rating enumeramos los cuatro que más repercusión han tenido a nivel mediático, nacional y de rating. El cuarto puesto de partidos más vistos en el país lo ocupa la final del Clausura 2004 entre los Pumas y las Chivas, misma que perdió el rebaño sagrado y que tuvo 36 puntos de rating. Por casi 10 años se mantuvo como el partido de liga más visto en la historia del fútbol mexicano, hasta que la final entre el América y el Cruz Azul del 2013 la superó con 41 puntos de rating, siendo hasta hoy la final más vista de la liga mexicana desde que se tiene registro. Y solo arriba de estos dos juegos figuran dos partidos de la selección mexicana, con 42 puntos el partido de México contra Argentina en el Mundial de Sudáfrica en el 2010. Y en el primer lugar, la final de la Copa Confederaciones que le ganó México a Brasil en 1999, esto con 43 puntos de rating, siendo importante porque representó la primera vez que el trío obtenía un título mundial y fue su palmarés más importante hasta la medalla olímpica de Londres. A pesar de que partidos históricos como los del Mundial del 86 o la final entre América y Chivas de los 80 podrían vivir a la par, no se tienen registros de en cuántas televisiones se vio, pero se estipula que más o menos deben ser números similares. Alejandro no quiso tomar el teléfono. Cerramos el video con la que se considera la transmisión más vista en la historia de la televisión mexicana. El 5 de junio de 1987 a las 9 de la noche se transmitía la final de Cuna de Lobos. Una telenovela emblemática llegaba a su fin. Prácticamente, la República Mexicana estaba paralizada y se especula que 9 de cada 10 televisores encendidos en ese momento estaban sintonizando el canal de las estrellas. Era imposible no estar ahí. Obtuvo la mirada hasta de los intelectuales. Y la telenovela cerró siendo para muchos la más importante y mediática de la televisión en México. Tuvo 53 puntos de rating, otros dicen que 73. Todos querían ver el desenlace de Catalina Krill. Y sin duda, pocos momentos podrán acercarse siquiera a lo que el final de esta telenovela representó. Así finalizamos estas cinco secciones sublimes de momentos que marcaron la historia de México. Coméntenos aquí abajo cuáles más se le vienen a la mente o si quisieran una parte 2. También trabajamos en el lado contrario, las noticias negativas que impactaron al país. Así que espérenlo pronto. No cabe duda de que la televisión vivió su era dorada durante el siglo XX y todavía un poco en la primera década del siglo XXI. Pero hoy los números han cambiado y los números de rating no se comparan en absoluto con los que se tenían en aquellos años. Esto porque la diversificación del contenido es muchísimo más amplia. Y ya cada quien escoge qué verlo y dónde verlo. Antes no se podía, y muchas veces había que ver lo que ellos decidían. Coméntenos aquí abajo qué opinan al respecto, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, y les agradeceríamos bastante que le pudieran dar like al video. Suscríbanse, comparten y comenten. Están viendo Latin Pop, y nos vemos pronto.